Hola, hola, ¿cómo estamos? Nuevo jueves, nuevo vivo, el segundo programa ya de esta temporada 2024. Otro invitado de lujo, como digo siempre. En este caso, si bien está relacionado también con el modelismo y las maquetas, también con los autos y con todo lo que nos apasiona, tenemos un personaje un poco más particular y un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, pero con una gran historia, gran, gran historia y muy relacionado en parte con la aviación o la aeronáutica de nuestro país y también con la industria automotriz de nuestro país, como decía un poco la publicidad del programa. Así que bueno, sin dar muchas vueltas más, voy a saludar a los primeros que sumaron. Creo que fue Carlitos Luna, si no me equivoco, fue el primero. Mauri Albornoz, alguno de los que veo también saludando. Como siempre digo, los primeros mensajes se me pasan, pero después leemos todos. Así que, bueno, sin dar muchas vueltas más, vamos a sumar al invitado de esta tarde-noche, que es, bueno, un amigo de Córdoba. Así que lo vamos a recibir al señor Juan Ignacio San Martín. ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, Lucas. Gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí en este programa. Al contrario, el honor es nuestro. Es un placer saludarte y es una grata sorpresa que me llevé de vos, porque, como te decía en privado, yo te escribí maravillado con algunos dibujos que hacías. Y resulta que, bueno, cuando empezamos a charlar un poquito más y me empezaste a mandar un poco de información, terminé más sorprendido y más maravillado. Así que, bueno, si te parece, yo voy a empezar a compartir algunas imágenes y me gustaría bueno, que te presentes un poquito y que nos cuentes un poco quién sos. ¿Cómo Creo que esta foto puede servir como preámbulo, como para hablar un poquito de tu historia, ¿no? Sí, me parece muy apropiada. Yo me llamo Juan Ignacio San Martín, soy arquitecto, un apasionado, como decía recién Lucas, por el automovilismo. Estuve muy vinculado a una época de gloria del automovilismo, sobre todo en Córdoba. Estuve muy apegado también a los orígenes del Autódromo Oscar Cabalén. Mi padre era presidente de la comisión del Córdoba Automóvil Club cuando se inauguró ese autódromo. Así que desde muy chico, como decíamos recién con Lucas, el sonido de los motores, el olor al combustible me ha atraído mucho. Que está en el cuadro ese que ven ustedes allí detrás mío, es el brigadier Juan Ignacio San Martín, que fue
quien dirigió la fábrica de aviones en una época muy importante, fue también gobernador de la provincia de Córdoba entre los años 49 y 51, y después fue ministro de Aeronáutica de la Nación. Y como ministro de Aeronáutica de la Nación, él convirtió la fábrica aeronáutica de Córdoba en lo que se llamó el IAME, las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que introdujo la producción no solamente de aviones, sino introdujo la producción de automóviles. Ahí es cuando se da el nacimiento de unos automóviles nacionales muy particulares que se llamaron Istitec. También nació el rastrojero en 1952, que tiene una historia muy, muy curiosa. Si tenemos tiempo, después se las voy a comentar. Y nacieron autos muy particulares, como lo eran los autos de Sport fabricados en fibra de vidrio, con motor Porsche de 4 cilindros. Argentina fue el segundo país en el mundo que utilizó ese material para fabricar un automóvil. Primero lo hizo los Estados Unidos unos 3 meses antes que el nuestro, en el año 53. Era fibra de vidrio con resina poliéster. ¿Qué eran los Corvette? Los Corvette fueron los primeros, sí. Fueron 3 meses antes que el nuestro, acá, el Sport. Se llama Sport Justicialista, por razones obvias, ¿no? Sí, ¿no? Era un material que estaba muy poco difundido en el mundo. Y esta fábrica, además de fabricar esta carrocería de automóviles, también fabricó lanchas, fabricaron elementos con este material que mucho después se empieza a usar en la aeronáutica. O sea, fue un poco el origen el uso en automotores, ¿no? En aquella época, en la década de 50. Para que tengan una idea de lo que fue el IAME, hoy yo tengo la dicha de trabajar en la fábrica de aviones, en FADEA, y somos 950 empleados los que trabajamos allí. En 1953-52, ahí había 11.000 personas trabajando. Era el polo metalmecánico más grande que hubo en Sudamérica. ¿Cómo no estar orgulloso de pertenecer a Córdoba y de pertenecer a semejante industria nacional, ¿no? Córdoba ha sido muy grande en toda la industria. A ver, de todo lo relacionado con los motores y con la metalurgia, con un montón de cosas, ¿no? Sí, señor. Desarrollos que sobre todo tenemos personajes como Oreste Berta, por ejemplo. Los desarrollos que él hacía. Pequeño personaje. En su fortaleza. Yo recién te contaba fuera de cámara de que tuve la dicha de ver por primera vez el primer entrenamiento que hizo Berta con las Liebres 1, las Liebres 2, que realmente nos sorprendimos. Llegaron al autódromo unos vehículos plateados muy raros, con formas muy extrañas para la época, y que después fueron tan, tan exitosas, ¿no? Fue los primeros ensayos que hacía Berta con esos autos en el autódromo Oscar Caballé. Déjame que te corte ahí. Te voy a llevar primero para otro lado. Vamos a meternos, como para dividirlo en tema, vamos a meternos un poco con todo lo que tiene que ver con la aeronáutica y con creo, a ver, después charlando con vos me di cuenta que eras mucho más que esto, pero yo te descubrí por tu arte con los dibujos, que creo que realmente es increíble. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito, a ver, creo que ya dijiste de dónde viene este amor por la aeronáutica, pero ¿qué te despertó dibujarlos o hacer estas terribles obras de arte? Bueno, desde muy chico me gustó mucho el dibujo, me gustó la aeronáutica. Y yo tengo el ejemplo de mi padre, que cuando mi abuelo dirigía la fábrica, el director vivía dentro de la fábrica. O sea que el director y su familia. Mi padre, que era adolescente en ese momento, en el año 44-45, tenía un cuadernito y él vivía también dentro de la fábrica. Y salía todos los días a dibujar aviones en ese cuadernito. Fue un apasionado de representar de esa manera lo que él veía todos los días en el patio de su casa, como decía normalmente. Eso, desde muy chico, me transmitió una pasión por la aeronáutica, un interés por la aeronáutica. Mi padre también era modelista, hacía plastimodelismo, o sea, hacía maquetas en plástico y también en madera, cosa que me transmitió, yo también lo hago,
tengo muchísimas hechas. Y últimamente empecé a perfeccionar técnicas. Yo quería encontrar un estilo de dibujo. Como, no sé si notas que hay un común denominador en los dibujos, que es una forma particular de representarlo. Y bueno, lo fui logrando, y principalmente, aunque fue un hecho terriblemente desgraciado, la pandemia me dio la oportunidad de tener un entrenamiento intensísimo, porque prácticamente me pasé un año encerrado dibujando, ¿eh? Entonces, y cada vez que lo hago, significa muchísimo. Yo para hacer un dibujo, por ejemplo, está viendo el Pulque 1, el primer avión a reacción que voló en Sudamérica, diseñado y fabricado en Córdoba. Para hacer este avión, yo me interesé muchísimo por la historia, vi muchísimas fotos, planos. Llegué a hablar con el piloto de prueba que hizo el primer vuelo de este avión, que es el capitán Weiss. He escrito un libro sobre la historia de este avión porque tuve la oportunidad de conversar muchísimo tiempo con su diseñador, el ingeniero Morchio. O sea, todo eso, como yo te decía antes, el dibujo es la punta de un iceberg. Debajo de cada dibujo hay una historia, y uno trata de transmitir la pasión que siente, que le genera este elemento, a través de la imagen. Y yo creo que yo me sentiría muy satisfecho si el espectador también capta un poco la pasión que hay en cada uno de ellos, ¿no? Eso es lo que yo quiero transmitir. Alguien decía que los dibujos empiezan en la mente, continúan con la mano y terminan en el corazón. Esa es mi intención. Así y es. Cuando decías, a ver, yo veo mucho, si me preguntabas el común denominador, a ver, esto corregime, hay mucho nacionalismo, primero y principal, y se denota en los fondos, en un montón de cosas. No sé si es esa tu principal intencionalidad, pero yo es lo que más noto. Yo tengo un fervor muy grande por mi patria, por el mejor país del mundo, sin ninguna duda. Y estos objetos, como el caso de que estamos viendo ahora, el Pucará, es un ícono de nuestra Argentina, no solamente porque fue un desarrollo totalmente nacional, hecho también por ingenieros argentinos, sino también por lo que significó frente al imperio inglés. En la Guerra de Malvinas, este fue uno de los aviones que se utilizaron en la zona insular, que se destacó muchísimo contra los ingleses, contra los helicópteros ingleses, por ejemplo. Son aviones muy versátiles, que si bien no fue diseñado específicamente para ese tipo de combate, tuvo que ir y se defendió con garras y dientes, lo hizo muy bien. Entonces, a mí me genera todo un sentimiento muy fuerte este avión, por ejemplo. Y por eso me nació que estuviera frente a la bandera, ¿no es cierto? Vos recién nombraste lo de Malvinas. Sí. Esta imagen es fuertísima. Bueno, esto es un poco, sí, es mostrar los principales actores que fueron los aviones, del lado de la Fuerza Aérea, por supuesto, que participaron en la contienda bélica. Para mí Malvinas tiene un sentimiento muy fuerte porque, si bien yo no trabajaba todavía en la fábrica de aviones, estaba como contratista, se estaban haciendo unas ampliaciones de unas obras dentro de la fábrica y me tocó vivir la época de Malvinas allá adentro. Entonces la viví un poco más fuerte que muchos argentinos, porque ahí vi nacer, ahí se hacían los aviones, ahí se modificó un Hércules, el avión que ustedes ven ahí en la pantalla, abajo. Ese, un Hércules S, y es el que yo represente, el TC-68, fíjate que lleva colgadas bombas debajo del ala. Ese es un avión que no se hizo para eso. Y eso en la fábrica, un ingeniero con 4 operarios se encerraron 7 días y salió este producto totalmente argentino, totalmente inédito. Y le pusieron bombas de 250 kilos y participó, atacó un barco petrolero, le hizo daños que después, el barco se llamaba Hércules casualmente también. Y después de la guerra ese barco se hunde. O sea, es cierto, posiblemente lo hayamos atado con alambre esas bombas, pero no cabe duda que el ingenio de nuestra gente es impresionante.
sumado a la situación de una guerra que está todo tiene que ser urgente, se dio ese resultado que es inédito en el mundo. Ese avión nunca fue pensado como un bombardero. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí. Acá te voy a meter, vos mismo me confesaste que sos de fuertes emociones, y acá te voy a meter en una imagen que me encantó. Sí. Decime qué significa para vos esto de ser distinguido como amigo de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, yo, realmente es para mí un halago muy grande, me emociona mucho verlo nuevamente en pantalla. Y esto fue, el resultado, este tipo de distinciones, la Fuerza Aérea lo hace a la gente que, por su accionar, destaca y pone en realce lo que es la Fuerza Aérea Argentina. Si alguien seguramente me propuso y un día me invitaron a una formación especial que se hacían en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, y bueno, y me entregaron esto, fue realmente uno de los momento más emotivo que tuve en la vida por todo lo que significó, porque yo soy civil, yo no soy militar, pero soy nieto de un militar, de un brigadier mayor de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces yo sentí en ese momento que él estaba respondiendo a él, o sea, ya no estaba, qué mi abuelo falleció en el 66, pero estaba con el legado que él me dejó, estaba cumpliendo el legado que él me dejó. Entonces eso es lo que significa este elemento para mí. Un orgullo y un compromiso cada vez mayor. Qué lindo, qué lindo. Vos hace un ratito nomás me hablaste del modelismo, del plastimodelismo. Sí. Corregime si me equivoco, capaz sí, yo no soy del palo, pero un poco el plastimodelismo y seguido eso el aeromodelismo y el ferromodelismo son un poco los papás del modelismo, de todo lo que es maquetas tanto estáticas como en movimiento, ¿no? Sí, sí. El plastimodelismo es increíble porque uno arma un kit que ya viene prefabricado, digamos. Uno lo que hace es unir piezas, pintarlo, y lo que hacen los buenos modelistas, como algunos ejemplos que estamos viendo ahí, es súper detallar el avión, cuando se trata de un avión. Por ejemplo, ese avión que está arriba, ahí a la izquierda, es un Tucano, un avión que tiene... Para que justo tenía, había puesto la foto de otro, pero me viene al pelo también. Este es el IA-63 Pampa. Es el caballito de batalla que actualmente tiene la fábrica militar de aviones, un avión que se diseñó en el año 80 y que se sigue fabricando con algunas mejoras. Pero este es un modelo... Está en escala 1.48, o sea que tiene unos 20 centímetros más o menos. ¡Ah, miércoles! Bastante, bastante grande. Sí, pero es increíble la cantidad de detalles que tiene este modelo. El kit básico viene muy, muy sencillo. No tiene, mirá, los asientos, los cinturones de seguridad, los detalles de la cabina son espectaculares. Yo que lo veo todos los días, este avión, me sorprendió cuando vi esta maqueta. Realmente, quien lo hizo es un genio. Y en eso consiste el plastimodelismo, o sea, no solamente quedarte con lo que compras en la caja, sino poner tu impronta. O sea, cada modelista que hace la misma maqueta no son iguales, siempre tiene parte de su creador indudablemente incluida, ¿no? Pero mirá, decime si no te pasa a vos también. Yo mismo me ha pasado de repetir un modelo, de hacer... Sí, señor. Dos del mismo, digamos, dos, tres o cinco, y que tampoco son iguales. Es imposible, o sea. Exactamente. Bueno, esa es parte de mi escritorio de la fábrica, está lleno de aviones por todos lados. Qué raro, ¿no? Qué raro, sí. Que haya aviones. Y ese es uno que estoy en estos días restaurando. O sea, yo hago también mantenimiento de maquetas. Esas son maquetas que están exhibidas en la fábrica. Y cada vez que se rompe alguna me la traen porque saben que a mí me apasiona hacerlo y bueno, lo hago con muchísimo gusto. Ese es un Morán Sunier, un avión que se utilizó mucho en la Fuerza Aérea como entrenador. Pero como vos decís, cuando vos repetís, por ejemplo, un modelo, yo he visto los tuyos, son extraordinarios, me pasa con mis dibujos. Yo cosas que he dibujado hace 4 años atrás, las vuelvo a dibujar hoy
y directamente escondo o destruyo el anterior porque me da vergüenza. O sea, la evolución es permanente. Es un producto de ejercicio permanente. Bueno, igual ahí déjame corregirte, para mí hubo un gravísimo error. Sí. Porque eso que vos ves feo, ponele si querés, de hace 3 o 4 años atrás, es lo que te llevó a lo que sos hoy. Entonces, obviamente que cuando haces la comparativa, decís, pucha, qué mamarracho había hecho antes, ponele entre comillas, pero es también lo que te llevó al camino por el cual vas hoy. A ver, esa es mi humilde opinión, creo que de donde venimos es totalmente importante también. Pero la evolución es permanente, eso lo veo más viendo los productos que van quedando atrás. Bueno, esta es una, lo que están viendo ahora es el Puki 1 que yo les mencioné, y eso es en papel. O sea, bueno, otra de las, en lo que estoy incursionando es en hacer modelos en papel. Una fotocopia que se va plegando y doblando y pegando. Es entretenido, además es muy accesorio, muy accesible, perdón, es muy barato. Sí, está sin duda. Claro, en este momento que los hobbies del maquetismo es muy, muy caro, bueno, nos calmamos la ansiedad de esta manera, ¿no? Haciendo modelos de papel. ¿Haces muchos, muchos modelos? O sea, ¿estás permanentemente encarando algo nuevo o es como... Me gustan, como vos me lo dijiste antes, los modelos nacionales. Entonces, hay aviones, por ejemplo, el DL-22, que es muy similar a uno que se hizo en Estados Unidos. Entonces, yo con la computadora tomo los planos del norteamericano y lo transformo en el argentino y después hago la maqueta en papel. Eso es un poco lo que... ¡Qué genio! Y eso, a ver, también habla un poco de esto que decías hoy, de la investigación, de sacar info de todos lados, de buscar detalles, estar en ese detalle, tratar de llegar de una manera que se entienda lo que estás mostrando. Yo tengo el honor de estar trabajando en la fábrica de aviones, que va a cumplir ahora 97 años, vamos al centenario. Y como homenaje, yo hice un libro con todos los proyectos, los dibujos de los proyectos que se hicieron en la fábrica, que son muchísimos. Pero ese libro no tiene ninguna foto, son todos dibujos míos. Me comprometo el día que nos veamos personalmente a regalártelo. Y es un libro que la fábrica lo tiene y lo entrega a los visitantes, principalmente extranjeros. O sea, para mi sorpresa, lo he encontrado en internet, en Rusia, en China. Es un libro que pasea por el mundo y con mucho orgullo es un producto que salió de mí, ¿no? De mi pasión. Juan, y contame, todo eso, ¿hay forma de adquirirlo? ¿Hay venta en algún lado? Yo he escrito algunos libros que están en Buenos Aires, tengo entendido que también se consigue. Pero este en particular es un regalo VIP, digamos. O sea, la fábrica hizo una cantidad de ejemplares, a mí me dejó algunos, pero lo tienen como para entregar a los visitantes que vienen de todo el mundo, ¿no? Entonces, el otro día tuve una emoción impresionante porque vino Wolfram Tank, que es el hijo de Kurt Tank, que fue el diseñador que hizo el Puki 2, uno de los mayores diseñadores del mundo, un alemán que trabajó acá en nuestro país. Ese hijo vino a la fábrica y yo lo tuve el honor de recibirlo, de pasearlo por la fábrica, incluso le mostré el lugar donde trabajó su padre 80 años atrás, se sentó en su escritorio, una emoción terrible, y cuando ya se iba le entregué un cuadro mío del Puki 2, del avión que hizo su padre, enmarcado, y este libro. O sea, ¿qué más se puede pedir? Encima me pagan para hacer eso. Más no puedo pedir. La verdad que... Qué lindo y qué placer poder trabajar de algo que alguien... O sea, de algo que te apasiona tanto, ¿no? Sí, no tiene precio. No tiene precio. Realmente, yo, como te dije recién, para mí es estar en Disneylandia el trabajo. O sea, lo disfruto permanentemente. Te voy a llevar a otra pasión
Y esta es una pasión linda para muchos argentinos. O sea, el que no disfruta de ver estos clásicos, no le corre sangre por las venas, ¿no? Mira, esta foto, el rastrojero celeste es mío. Yo lo he bautizado como el brigadier, en honor a, ya saben a quién. Y el que está detrás es el Pucará que hablamos antes. Este es un rastrojero modelo 1960, está original, con el motor original, y lo uso muy seguido. O sea, lo tengo en mi casa y lo uso muy seguido. Y es un auto que despierta realmente mi interés actualmente, a pesar de que es un auto que ya no se fabrica más, pero fueron hechos con tanta robustez y con tanta confiabilidad que son realmente indestructibles. Sin Nosotros duda. tenemos un club en Córdoba, hacemos encuentros, hacemos caravanas, A eso te los iba a llevar, a ahí eso te iba está, a llevar. lo vestimos con banderas argentinas y la gente se emociona, la gente sale, nos saluda, lo ve con los pañuelitos saludándonos, con las banderitas, y bueno, aflora todo lo que uno siente por nuestro querido país, ¿no? Qué lindo. Y a ver, capaz que, no sé, capaz que vos me lo podés decir un poco de ahí más cerca. ¿Estamos muy lejos de esto? ¿No hay posibilidades de Mira, buscar algo? sí. No te digo lo mismo que teníamos en la década del 60, 70. Yo creo que Pero todo estamos depende, sí, todo, capacidad tenemos, infraestructura tenemos, sin sobre duda, todo en la sin duda. fábrica. Depende de una decisión política. Lamentablemente, necesitamos gente que apasionada por nuestro pasado, por nuestro país, y que entienda la filosofía de este vehículo. O sea, este era un vehículo apto para el campo, era un vehículo que el hombre de campo podía mantenerlo porque la mecánica es sumamente simple, que se alimentaba con gasoil, lo mismo que él usaba en el tractor o en la cosechadora. O sea, fue realmente pensado y tiene una característica. Bueno, yo escribí un libro sobre la historia del rastrojero también, porque Sí, sí, sí. hablé mucho con el ingeniero Raúl Salvador Gómez, que fue quien lo diseñó, pedido por mi abuelo. O sea, te cuento rápido, no quiero robarte mucho tiempo, pero el país, la Argentina había comprado 3.000 tractores marca Empire norteamericanos, que los trajeron para entregárselo a los colonos en el campo. Eso fue en el año 1950 aproximadamente. Y estos tractores no sirvieron para la función que lo trajeron porque cuando le colgaban los arados se volcaban y produjeron muchos accidentes. Entonces el gobierno los retiró a todos, los 3.000, los guardó, los estibó en un enorme galpón en Buenos Aires. Y en ese momento mi abuelo era ministro de Aeronáutica de la Nación y vio todo este material que se estaba deteriorando. Las gomas se desinflaban, se oxidaba la chapa. Entonces se vino a la fábrica de aviones y le pidió a un joven ingeniero que se llamaba Raúl Salvador Gómez, un ingeniero que recién entraba a trabajar en la fábrica, y le dijo: ingeniero, con estos tractorcitos yo le voy a traer algunos, desármelos y diseñeme un camioncito para el campo. Gómez se internó con un chapista y con un carpintero, 70 días en la fábrica, él ni siquiera salió, perdió como 25 kilos, me contaba. Y salió el prototipo del rastrojero. Y una Nada. noche, mi abuelo, que estaba en Buenos Aires, los viernes a la noche iba siempre a la fábrica a ver cómo iba avanzando este proyecto, le dijo: ingeniero Gómez, nosotros tenemos que bautizar este vehículo, hay que ponerle un nombre. Y el ingeniero le dijo: mire, brigadier, yo lo estuve pensando, y como este es un vehículo que va a ir al campo, que se va a desplazar sobre los rastrojos, ¿qué mejor que llamarlo rastrojero? Bueno, les encantó el nombre a los dos. Y así nació el nombre del rastrojero, este querido vehículo que durante 28 años se fabricó, se hicieron 140.000 unidades y se cerró La... lamentablemente por una decisión política, ¿sabes? Qué bárbaro, qué Ese es el bárbaro. resumen de la historia. Tiene muchos pormenores, muchos detalles, pero eso es un poco en definitiva lo que pasa. Acá, mirá, estoy leyendo algunas de las preguntas y justo acá me tiran una linda y que quizás tenés conocimiento acerca del origen de los tractores. ¿Puede ser que se hayan traído en algún momento para mover aviones dentro de los No, portaaviones o...? originalmente los norteamericanos lo usaban
en los portaaviones y en las bases aéreas para mover los aviones, o sea, para estacionarlos, para sacarlos. Ese era el sentido que tenía ese rastrojerito, ese tractorcito. Pero acá se lo compró para darle otra función que no, para eso no sirvió, por eso se recicló y nació el rastrojero. ¡Qué genio! Y por supuesto, parte de tu arte tenía que ir destinada hacia estas maravillas, ¿no? Sí. El rastrojero era un vehículo muy, muy dúctil, o sea, se usó como ambulancia, se usó como transporte de correo, se usó también, salió un doble, con doble cabina que se llamó Conosur, que era un automóvil, se usó como taxi, ese rastrojero, se había aprovechado, no sé, vos debés conocer los Torinos Luteral, ¿no es cierto? Lo que se hacía. Sí, claro. Bueno. Los baúles de esos torinos no se utilizaban para nada, porque Luteral se lo sacaba. Y en el Cono Sur se utilizaron los baúles de esos, la tapa de baúl, digamos, del torino. Mira, sí. eso no lo sabía para nada. Mira, sí. Este es mi rastrojero, el Brigadier, como lo llamo yo. Qué bárbaro, qué... ¡Qué belleza! Che, y escúchame, todo lo que es la caja y todo, ¿está todo conservado como era original? Sí. No, la madera yo no creo que sea la original. Yo lo adquirí hace unos años atrás, pero vengo reconstruyendo la historia, soy un poco historiador, desde hace muchos años atrás. Y hace mucho tiempo que tiene esas maderas, así que si no son originales, son bastante antiguas. Yo, por supuesto, las lijé, me pasé un verano entero trabajando en él. Haciéndole un poco de mantenimiento. Sí, hay que mimarlos, hay que quererlo y darle mucho cariño. Y, a ver, tienen ya, bueno, no sé exactamente qué modelo es el tuyo, pero estamos hablando de más de 70 años. Claro, sí. Bueno, estamos hablando de casi 70 años de... Sí. Como siempre digo, son abuelos que no se pueden jubilar, siguen trabajando, porque hay muchos en la calle que alimentan a muchas familias argentinas todavía. Vos lo ves haciendo fletes, en pequeñas ferreterías, en corralones, y realmente son magníficos, son magníficos. Uno de los grandes secretos que tuvo del éxito este rastrojero, aunque parezca increíble, es la caja de carga, que tiene barandas de madera, como las ves alrededor. Tres, la trasera y las dos laterales se rebaten. Entonces, el hombre de campo, por ejemplo, cuando tenía que cargar fardos o tenía que cargar un animal que estaba por parir, se convertía en un vehículo playo, muy cómodo. Era prácticamente una batea. Exactamente. Y la competencia de este rastrojero eran las pickups norteamericanas, que ninguna tenía este sistema. Eso fue uno de los secretos que hacía que lo hiciera atractivo para el hombre de campo. Ahora, vos fíjate esto que decías hoy de atar con alambre, que sin duda este se seguía atando con alambre, pero la versatilidad era única. Exactamente. Y la venta, el lema para vender los rastrojeros decía, rastrojero dice, ni más ni menos lo justo. Y eso es lo que es el vehículo. O sea, no le sobra nada y no le falta nada. Qué bárbaro. Y acá por ahí, a ver, dentro de la misma industria, nos vamos para otro lado, porque esto fue... Así como decías, el segundo auto en el mundo fabricado en fibra, también tenía sus lujos, porque estaba pensado, de hecho, a ver, era un auto bastante elitista, no era un auto que podía comprar cualquiera. Exactamente. Este es un auto de la preserie, que se hizo en el año 53, tenía un techo duro de fibra de vidrio, era quita y pon, o sea, uno lo podía sacar y poner. No era una capota de lona, era un techo duro. Y después, cuando se decidió hacer la serie, después de los 10 primeros similares a este, ya salía con el techo duro directamente. Y se hicieron casi 300 vehículos de eso. Uno de ellos, uno igual a este, fue llevado al Madison Square Garden en Estados Unidos a una exposición internacional del automóvil y volvió con premios, volvió con una mención especial. O sea, estábamos a nivel, en ese momento, de la industria automotriz norteamericana, ¿no? Porque que no es poco.
Pero, a ver, te doy otro ejemplo. Argentina fue el primer país fuera de los Estados Unidos para fabricar Ford. Fue claro. El primero fuera de los Estados Unidos. O sea, sin duda teníamos algo bien montadito. O no sé si era la mano de obra o la industria o qué condiciones, pero sin duda estábamos a la altura de los mejores. Sí. Mira, yo idolatro la capacidad de nuestra gente. Realmente yo lo veo también en la fábrica. Por ejemplo, cuando compramos máquinas del exterior, de Brasil, de Italia, bueno, de muchos lugares del mundo, vienen los capacitadores, cuando se coloca la máquina, para capacitar a los empleados que van a usar esa máquina. Y todos nos dicen lo mismo. Dicen, los chicos argentinos tienen una capacidad, una creatividad, no la vemos en todos lados. Dice, ante un problema no se paralizan. Es posible que salgan y vuelvan con un metro de alambre y lo arreglen. Pero esa creatividad vale oro. Eso vale oro. Eso, mirá, te voy a contar una que me contaron una vez que me dio mucha gracia. Dice que vos vas a un buffet, ponele en, no sé, en un lugar como España, y te venden, no sé, un redondito de pan con jamón y queso, y el redondito viene de jamón y queso. Y si vos le decís, che, pero o no me gusta el jamón, o no me gusta el queso, te dicen, bueno, pero el redondito viene así, y es así, o sea, y es que por un lado está muy bueno que sean tan estructurados. Sí. Pero por el otro es, no lo saques de esa estructura. Exacto, y el argentino es como que históricamente viene acostumbrado a tener que hacer una metamorfosis de cada tuerca que agarra, ¿no? ¿Es así? Es así. Mirá, en la Guerra de Malvinas las cosas que se hicieron se tiró cuando los ingleses avanzaron en Goose Green, en Ganso Verde, venían por tierra los ingleses y estaban la gente argentina esperando para combatir. Y a uno se le ocurrió, había unos pucará que estaban destruidos ahí cerca, se le ocurrió sacar las coheteras del pucará y colocarlas con alambre en el tobogán de la plaza de la población donde estaba. Y otra cohetera la colocaron en el techo de un tractor. Los ingleses, cuando empezaron a ver que les disparaban de un tractor y de un tobogán, no lo podían creer. Dice, esto no puede ser. No, es realmente... Es histórico, y es la reacción creativa de nuestra gente. Es así, y es muy loco, pero es muy real a la vez, y es un poco lo que vos decías, a veces todos renegamos, ¿quién no dijo alguna vez este país de mierda o un montón de cosas? Pero después lo pensás y decís, pucha, pero no hay como este país, no hay otro, no hay otro. No hay que los argentinos que salen del país se destacan siempre. Siempre. A veces no son cualidades muy, muy cristianas, digamos, pero siempre nos destacamos, siempre estamos distintos. Pero ojo, porque el argentino que va a otro lado también nos hace quedar bien, porque sabe que en otro lado no puede faltar a las normas como se puede en Argentina. Entonces se adaptan a hacer las cosas bien. Mezclan el ingenio argentino con esta normalidad que existe en el resto del mundo. Es muy loco, pero fíjate si somos el país que somos, si pondríamos todo esto un poquito en práctica, lo que podríamos ser, ¿no? Te doy vuelta a la página, Juan, te doy vuelta a la página y te pregunto, ¿qué haces con esta cámara? A ver, contame un poquito. ¿Qué es esto? Fue una vez que fueron a filmar un documental a la fábrica y a mí me gusta la fotografía también, me gusta mucho. Entonces, bueno, nunca había tenido un bicho de esto a mi alcance. Así que me puse a jugar un poco con la cámara. Eso fue la circunstancia. Che, sí. Contame vos, me decías también, hiciste algunos documentales y algunas cosas. Contame un poquito de esa historia. He hecho varios. Para el canal Encuentro, esta es una escena de eso,
Hicimos seis documentales hablando de la historia de los aviones, de los rastrojeros, de todo. Fue una serie que si vos en YouTube pones inoxidables, ahí están los videos nuestros. Mira, lo voy a buscar. Y hace muy poco tiempo vino un equipo de filmación a la fábrica que están haciendo unos capítulos sobre Malvinas. Yo creo que lo van a presentar en estos días. Y uno de los capítulos era cómo se vivió en la fábrica de aviones la guerra de Malvinas. Y como yo tuve el privilegio, la gente que está actualmente, ninguna se animaba o no sabía tampoco porque no había estado en esas circunstancias. Pero yo, como te digo, si bien no trabajaba en la fábrica, estuve como director de una obra dentro de la planta, así que lo viví todo, muy de adentro. Y viví las experiencias que fueron muy fuertes, bueno, y en este capítulo relato todo, es un capítulo de media hora, creo. Así que lo van a ver en televisión pronto también. Qué lindo. Fue una experiencia muy linda. Después hemos hecho dos películas. Una de ellas se llama El Rastrojero 2.0, donde el protagonista es el brigadier, o sea, mi rastrojero, y yo gran parte de la película. Así que también espero que la den en el cine. Estaban por presentarla a fin de año, pero no sé qué pasó, que no pudieron, pero está terminada la película para el cine, ¿no? Así que, bueno, tengo también mis delirios de actor. Ahora, vos fíjate qué increíble esto. Que es lo que te decía al principio. Yo me contacté con vos por unos dibujos que ya me parecían espectaculares y de golpe me empecé a encontrar con una historia atrás que es como que no tiene fin. Porque incluso después de que hablamos un montón en privado y me contaste un montón de cosas, seguís contándonos cosas acá al aire que tampoco me habías contado. Entonces es como que le vas sumando a esta mística y a esta historia hermosa que tenés. Lo que te decía recién de la punta del iceberg. Vos viste los dibujos que eran la punta del iceberg. Después, abajo hay un montón de cosas. Estoy yo debajo. Hace, entre todo esto que vos contás, sí. Venís con una trayectoria bastante larga. Si no leí mal, tenés como 60 años de trayectoria sumando todo esto que venimos resumiendo de alguna manera. Sí. No. Tengo 71 años de edad. Pero yo desde muy chico, ya te digo, empecé como modelista de aviones, como fotógrafo, como dibujante. Y bueno, y todo eso ha ido... yo mantuve casi todas estas actividades en mi vida. Algunas veces predomina uno, otras veces otro. Pero las mantuve y de a poco las voy regando y las voy mejorando. Podría decirte que sos un gran afortunado entonces de lo que has hecho en tu vida. Sí, yo si me dieran elegir volver a vivir, haría exactamente lo mismo que hice hasta hoy. Así que no me puedo quejar. Qué no lindo eso. Y te decía el otro día, te decía que te veía así como una faceta de docencia que yo pensé que podía estar relacionado con los dibujos. Y vos me contaste que no, pero que en realidad sí estás un poco dentro de lo que es la aeronáutica y eso. Digamos sí. Que de alguna forma las visitas guiadas y eso que haces, contámelo un poquito vos, redondeámelo un poco, ¿cómo vendría a ser eso? Con mucho gusto. Yo primero estoy en la fábrica gracias a que yo daba... Mi pasión es tan grande por ese lugar, por esta fábrica, que yo investigué mucho, tengo muchísima documentación que heredé de mi abuelo. Entonces me dediqué a dar charlas en las universidades, en los colegios, que donde me llamaban yo iba. Y en una de esas charlas me escuchó una persona de FADEA, que estaba en el directorio. Y me dijo, bueno, yo quiero que esas charlas que nos diste, que das tan lindas afuera, las des dentro de la fábrica. Dice, porque hay más de 1000 personas trabajando que la mayoría no tiene la menor idea de la historia del lugar donde está trabajando. Entonces, esto serviría para motivarlos, para hacer un poco de docencia. Y bueno, y me contrató por 3 meses. Durante 3 meses di esta charla repetida veces. Y cuando terminó el contrato, me fui a despedir de él. Y le dije, mire, me voy. ¿Y por qué te vas?
porque se me terminó el plazo, eran 3 meses. Dice, vos no te vas nunca más de acá adentro. Eso fue hace 12 años atrás. Así que hace 12 años yo tengo la dicha de estar en ese lugar. Y en ese lugar me han dado una de las responsabilidades es la de recibir las visitas, principalmente de instituciones escolares. Entonces, el año pasado han pasado 3.000 personas, 3.000 alumnos por la fábrica. Y cada grupo que llega de 30, 40, yo los recibo, les doy una charla histórica y después los invito a caminar por la fábrica, les voy mostrando los lugares. Cada lugar tiene su historia. Y después, cómo se fabrica un avión, dónde se hacen las piezas, cómo se lo arma, helicópteros, aviones de carga, todo eso les muestro. Y realmente es una maravilla ver cómo se van transformando los chicos. Ellos llegan muy desanimados muchas veces, de un viaje largo, cansados, dicen, bueno, ¿qué nos traen acá adentro? Bueno, se bajan así del colectivo. Y yo veo que empiezan a sacar pecho primero porque se siente que eso está hecho por argentinos. Una de las cosas que tiene la fábrica, en cada hangar que visitamos hay una enorme bandera argentina, pero enorme. Y el orgullo nuestro es que eso fue pedido por los mismos empleados, o sea, ellos querían trabajar a la sombra de su bandera. Ya con eso empiezan a hervir sus corazones. Y cuando se van, la mayoría me dice, mira, Juan, yo te aseguro que me voy a poner a estudiar en serio, me voy a recibir y quiero venir a trabajar con ustedes. Bueno, qué lindo. Que un chico solamente me lo haya dicho, vale oro, pero me lo dice la mayoría. Y eso es, estamos sembrando para el futuro. Esos son los futuros ingenieros y los futuros hombres que nos van a sacar adelante. No tengo ninguna duda. Y, sin duda. Bueno, mi granito de arena es poner eso, ¿no? Qué lindo. Qué lindo y qué linda parte, qué lindo aporte para la historia. Porque la verdad que, como decís vos, creo que es sembrar la semillita para el futuro. Sí, sí. Te voy a meter en una pasión más de tantas que tiene que ver con el automovilismo. Esto, si no me equivoco, es la Fórmula 1 Nacional, ¿no? Sí, exactamente, que también tuve la suerte de verla muchas veces en el Cabalén, con corredores como Cupeiro, Ternengo, Di Palma, que realmente eran monstruos, ¿no? Y a pesar de que estuve a punto de dejar de ver carrera de autos, porque tuvimos... yo fui a ver una carrera a Rafaela, donde me acuerdo que ganó Gradasi, y en esa carrera hubo un terrible accidente entre dos corredores, uno llamaba Manabella y otro llamaba Ternengo, que fue que Manabella lo tocó de atrás a Ternengo en plena aceleración saliendo de la curva, el óvalo, y a altísima velocidad. Entonces el auto de Manabella voló por el aire. Yo tengo una foto donde se ve mucha tierra y pedazos de auto por todos lados. Y Ternengo pasó debajo del alambrado y hubo una cantidad enorme de muertos. Y nosotros estábamos a pocos metros de ahí con mi padre. Mira. Y mi padre, me acuerdo que nos dijo, bueno, chicos, esto se acabó la carrera, nacimos de nuevo, nos volvemos a Córdoba. Y por un tiempo no... me alejé un poquito, pero después volví con mucha fuerza y fue en la época de este dibujo, cuando ya estaban los autos mucho más evolucionados, ¿no? ¿Esto es Fórmula 1? No, esto no es Fórmula 1, esto es pre-Fórmula 1. Un Alfa Romeo, un viejo Fórmula 1, que también me gusta mucho esa época, y también, por supuesto, tengo muchísimos dibujos de autos de Froilán González, de Fangio, las Maserati 250, todos esos vehículos que eran realmente la Ferrari 500. Mira. Esta es la F2 que sí corrió en F1, ¿no? La de la segunda temporada, sí. Si no me equivoco. Sí. Qué hermoso. Sí, sí. Y bueno, un condimento que siempre le quiero poner a mis dibujos es no hacer el auto estático completamente cerrado, sino, como el caso este, le saco el capó, o a veces le saco una rueda, lo pongo como si fuera en el taller. Esas cosas estoy experimentando porque eso le da otro look, ¿no? Otra vida. Y en este caso, en esta Ferrari, me gustó mostrar el motor, que es una cosa que es extraordinaria. Muy rudimentariamente dibujado, por supuesto. Una cosa, Juan, a ver, acá te tiro al detalle, porque tenés que tener alguna fuente para decir, bueno, así sacaban la tapa del motor y así se veía.
Sí, es la investigación que yo te decía. Hay que ver muchas fotos, hay que ver videos. Y bueno, de ahí uno se va. Mira, no sé si es un buen ejemplo, pero es como una adicción. O sea, yo estoy viendo, por ejemplo, una carrera en televisión, de TC actual, por ejemplo. Termina la carrera y hay algo que me impactó, un auto que me impactó, que me gustó. Bueno, ese va a terminar en el papel, no tengas ninguna duda. Eso es un poco lo que la motivación que estoy sintiendo en estos momentos, ¿no? Y con estas cosas pasaban así. Acá estamos mostrando mucho de los clásicos. Mira acá, bueno, esto, si no me equivoco, debe ser tu hija que te saluda. Ah, sí, María Flores. Sí. Qué lindo. Acá estamos viendo por ahí un poco de la época clásica, pero recién nombraste algo del nuevo TC. De a poquito te voy a ir llevando. Primero quiero ir pasando un poco estas imágenes y mostrando, porque realmente son hermosas, increíbles. Me encanta la cromática que le das, porque fíjate que todos tienen algunas diferencias. El anterior era todo brillante, este ya más tirando algo mateado. Es como que varías la técnica también de acuerdo al dibujo, o sea, sí. Son también ensayos. Son ensayos que yo voy viendo, buscando mi estilo, que lo estoy logrando. Yo, como te decía recién, si yo miro dibujos de hace 3, 4 años, me dan vergüenza. Pero eso fue necesario hacer eso para llegar a esto. ¿Viste? Entonces, sin duda. Este tenía la particularidad de que tenía la publicidad que decía Brigadier San Martín, gobernador de Córdoba, en el capó. Era de escote. ¿Qué época esa donde la política iba de la mano con el automovilismo? Era autos tenían alguna propaganda política. Claro, qué genial. Que tuviera escrito el nombre de mi abuelo en el capó me emocionó, entonces busqué mucha información de este auto. Y bueno, fue un auto que corrió creo que una sola vez de escote, pero... ¿Qué, ¿Fuerza Libre esto qué sería? Este era sí, era Fuerza Libre. Esto corría en Rafaela, ¿viste? En esos circuitos de tierra también. Acá un poquito de historia, y mirá, acá nos metimos, hoy nombrabas las liebres, acá tenemos los primeros torinos, el torino de Nürburgring, tenemos las primeras Chevys modificadas, el Mustang de Cavalén, el Falcon de Cavalén, hay como un popurrí, hay un Falcon angostado ahí, es un torino. Sí. No. Hay el Chevrolet 400, el de Jorge Martínez Boero, que también. El de Boero, el 400 de Boero. El Bergantín. Contame, a ver, ¿viviste? Esto evolucionó a la garrafa después. Claro, muy bien. Contame, ¿qué opinas? Vos viviste un poco la transformación de esto, que eran las cupecitas. Sí. Pasando por los compactos que veíamos recién y llegando, si se quiere, a algo así, como es la última generación. Sí. Contame, ¿qué pensás vos de la evolución de todo esto? Si lo querés relacionar con los dibujos, con todo, ¿no? Sí. Yo soy nostálgico. Yo, cuando empecé a ver las cupecitas, quería que no se terminaran nunca, porque realmente tenían un encanto muy particular. Después, cuando empezó la evolución, no me gustó un periodo del TC, que fue cuando se empezaron a modificar las cupecitas en híbrido, en cosas raras, ¿viste? Como por ejemplo... Esta, por ejemplo. Todavía mantiene bastante lo original, pero ya la trompa, ¿ves? Tiene otra intención. Y estas son más clásicas. Pero uno se va pegando a esto, por lo menos yo, y me costó concientizarme de que se tenía que cambiar. Y después aparecieron los torinos por primera vez y eso fue realmente una revolución. El Chevy Tour también. Fueron introduciéndose los compactos, como digo yo ahí en ese dibujo, que indefectiblemente eran el futuro. Entonces desaparecieron las coupé y llegaron esto. Y con esto pasó lo mismo. La categoría Sport Prototipo, que también es una categoría que me gustaba mucho, hizo que se generara un avance técnico muy rápido, que también se volcó al TC, y pensar que hoy ya estamos
viendo un Mustang o un Camaro en TC, y bueno, y uno se, un poco se niega a admitir que eso va a pasar de acá en más, vamos a ver que el TC se va a convertir en eso, que hoy están como muestras uno o dos coches mezclados con la Coupé Chevy, los Falcon y los Dodge, ¿no? Y que hoy ya son un proceso. Es un proceso. Es tal un cual. Proceso. A ver, lo que queda de Falcon o de Chevy o de lo que sí. quieras, que para mí no tienen nada ya, son sí. un prototipo, y lo que viene también, porque tanto los Mustang, los Camaro o lo que vos quieras llamarle, son prototipos y de alguna forma creo que apuntan también a las generaciones que vienen. Claro. A ver, yo creo que tu época favorita ha sido un poco de las cupecitas y de los compactos, por lo que me decís. A mí me pasó lo mismo con mi juventud, que creo que para mí los 80, 90 fue lo mejor del automovilismo. Claro. O, lamentablemente, yo en algún momento voy a estar de lado, y lo que me son nuevas sensaciones. Y realmente estos autos van a en la historia con tantas otras cosas, ¿no? Sí, también lo que tenía el TC que me gustaba a mí era que vos veías en cada barrio un taller, lo veías al piloto lleno de aceite y que metía las manos en plena ruta, cosa que después sí, desapareció. Hay muchos pilotos actuales que no saben mecánica, no tengo ninguna duda. Te digo al revés. Hay 2/3 pilotos del TC actual que pueden llegar a meter mano en el auto. El claro. resto no tienen ni idea. Y es más, te puedo decir Fontana, te puedo decir Werner y te puedo decir, ¿cómo es el peticito? Ay, se me fue. No me va a salir el nombre. Sí, ya veré. Son los únicos tres que se me ocurren. Creo que el resto le das una llave y no sabe para qué es. Sí, le ¿no? pones una rueda cuadrada y no se dan cuenta. Es real eso que decís. Claro. Es real eso que decís, es muy real. Es sí. muy real. Es la época romántica del TC, ya no volverá. Lo mismo que el turismo nacional, que estamos viendo acá. Por ejemplo, claro. acá tenemos varios. Sí, yo tengo un gran amigo que es el negro Risuto, Juan Carlos Risuto, que fue campeón nacional, que corría con una berlina como esta. Bueno, yo me reúno mucho con él y me emociona escucharlo. A veces nos pasamos toda la noche hablando de anécdotas automovilísticas y es emocionante cómo lo vivían ellos. Muy distinto a lo que se vive ahora, muy distinto. No sé, yo seguramente los corredores actuales también lo viven con mucha emoción, pero aquello era otra cosa, trabajaba toda el hermano, la familia, todos metidos en el auto para poder andar el fin de semana, y bueno, era una cosa muy, muy... Yo creo que ha cambiado mucho. Sí. Hoy, como decías vos recién, el piloto es un oficio. Sí. No te digo que no haya apasionados, yo creo que hay muchos apasionados por el automovilismo, pero es un oficio que se forman desde que son niños, porque hoy los pilotos son todos productos elaborados desde que tienen no más de 5 o 6 años, sí. Que antes de tener licencia de conducir ya están manejando prácticamente sí. profesionalmente. Sí. Ha cambiado mucho, sí. sin duda. Por eso, uno es un nostálgico que se queda a veces en aquellas épocas, pero hay que reconocer que la pasión automovilística no ha cambiado, no se pierde. Y la gente en el autódromo sigue teniendo la misma pasión. Tuve la suerte el fin de semana pasado de estar en el autódromo. Ah, y la gente lo sigue viviendo como una fiesta. Y van a renegar de que si cambian los autos, de que si cambian las marcas, de si cambian los modelos, de si se pasan o no se pasan, de si hay folclore o no. Pero sí. la gente sigue teniendo la misma pasión. Exacto. Y el turismo carretera principalmente, ¿no? Tienen, sí, sigue siendo pasión de multitudes. Acá lo tenés a Risuto, justamente, que nombrabas recién.
Sí, él empezó con un Renaultcito, después corrió con el 128 y después con la berlina 125 y la coupé 125. Tuvo la desgracia de un accidente y quedó paralítico, ya muy joven. Y bueno, actualmente ya es un hombre grande, pero se maneja, realmente es un ejemplo, no solamente como lo fue como piloto, sino como ser humano, ¿no? Es una persona realmente con unos valores y una voluntad y una alegría, a pesar de su desgracia, Qué lindo. que es envidiable, es envidiable. Qué lindo, qué lindo. Te voy a ver si Ale Moroni hoy, mirá, nombraste, creo que cuando hablábamos en privado me nombraste a Soto, a Recalde, a Traverso, te olvidaste de uno. Esto fue uno de los tres ases, que creo que yo, esto lo he hablado con el mismo Ale, tuvo la desgracia de compartir el equipo con Soto y con Recalde, o sea, Claro, y los dos. así todo tuvo la suerte de algunas veces ganarles. Vos sabés que cuando yo subí este dibujo a las redes, me escribió Moroni agradeciéndome. Esa es una cosa que me pasa seguido. Cuando hago algún dibujo, algún pariente o el nieto o el hijo, me escribe emocionado y bueno, me llena de halagos y cosas que a mí me hacen bien y me motivan para seguir haciendo este hermoso hobby, ¿no? Qué lindo. Pero esto toca una fibra muy íntima de la gente. O sea, el ver el auto que corrió tu abuelo, plasmado en un cuadro, por ejemplo, realmente yo me doy cuenta que despierta algo en la gente, ¿no? Y bueno, son muy agradecidos y me colman de halagos. Eso tengo que blindarme porque uno quiere ser humilde, pero es difícil, porque te llenan Es que de cosas. yo creo que a ver, ni siquiera va en el producto final, me parece que está muy bien desde donde lo decís. Porque yo creo que si sacá de lado lo detallado y lo lindo que es el dibujo, yo creo que le genera lo mismo el dibujo hecho a lápiz por un nene de 5 años. O sea, es esa fibra que vos decís que mueve. Creo que tiene que ver con eso. Me pasa lo mismo con modelitos que te Seguro. digo siempre de plástico y metal de 10, 12 centímetros. Realmente es eso, es esa teletransportación que le da a la persona que lo está mirando. Es llevarlo a Exacto. ese momento. Que no sé, que le provocó Exacto. felicidad o que es quién sabe qué que le mueve tanto, ¿no? Además que indirectamente te has metido en su vida, ¿no? Y en su familia. Sin duda. Eso también es importante. Y es Sin duda. importante que sean, bueno, que uno recoge mucho más de lo que siembra, siempre digo eso. Uno no lo hace con la intención No. de que le guste a la gente, pero te sorprende porque siempre te sentís en deuda con la gente. Qué lindo, qué lindo. Juan, hemos pasado una hermosa hora. Hemos Bueno. resumido muy, muy chiquitito un pedazo de estos 60 años de trayectoria que nos contaste. Creo que hay tela para cortar para rato. Pero bueno, podemos invitarlos a, como decíamos, después, cuando si te metés a ver los comentarios o lo que sea. Me gustaría que pongas alguno de los enlaces de YouTube o cositas que podamos ir mirando, porque de alguna forma van a enriquecer también toda esta historia que contamos y la van a agrandar y vamos a descubrir, como me pasó a mí, muchas más cosas de esa puntita de iceberg que me describiste, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo soy muy agradecido de que me hayas invitado. Tenía ganas de conocerte porque soy uno de tus admiradores. No, No, por favor, al contrario. te lo dije al principio. Pero bueno, te agradezco muchísimo que me hayas tenido en cuenta, que me hayas llamado. Y bueno, para mí es un placer. Como dijiste una vez, es una charla de dos amigos que tienen la misma pasión. Y bueno, Qué espero que la lindo. gente también lo haya sentido así. Yo Y creo bueno, que cuando. sí, y bueno, la verdad que totalmente lo contrario. Te agradezco haberte sumado.
haber compartido tu historia. Lo que yo hago no es ni más ni menos que transmitirlos a ustedes, que son los invitados, y hacerlos llegar a la gente que lo ve, que son las personas importantes, ¿no? El invitado que nos cuenta su historia y la gente que lo ve y que disfruta de todo esto y que comparte la misma pasión que nosotros, sin duda. Gracias y contá conmigo para lo que sea, si querés. Bueno, voy a tener que irme a Córdoba a conocer la fábrica y a ver sí, un señor. Poquito de historia de cerca. Y hay un libro que te está esperando acá en Córdoba. Bueno, me estás obligando a ir. Cuando me quieras. Me queda un poco lejos, pero voy a tener que hacerme una escapadita. Cuando quieras. Bueno, amigazo. Un gran, gran abrazo, un gran saludo a todos los que estuvieron prendidos. La verdad, otro placer, como siempre, otro jueves de lujo. Me volví a olvidar de leer un millón de comentarios, pero bueno, después los leeremos todos. Abrazo grande para todos. Será hasta la semana que viene con otro invitado de lujo y otro programón, esperemos. Bueno, hasta luego. Un gran abrazo. Gracias. No, al contrario.